¡Ay, ay, madre! Esto se mueve más que el barco, ¿eh? ¡Ay! ¡Se va el barco! No, no se va el barco. Nosotras nos vamos. Ay, ¿pero qué haces con ese maletín? Ay, pues si se pone usted mala. ¿Pero qué me voy a poner mala? Yo estoy trabajando. Usted está aquí de vacaciones, pero yo estoy trabajando. Ya. Ya verás qué isla más bonita, es preciosa, te encantará. Julia Andrade. Sí. Bienvenidas a San Juan. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Francisco, señora Francisco. Oh, muy español, sí, señor. Aquí hay muchas cosas españolas. Mi abuelita era canaria. Muy bien, Francisco. Antes de ir al hotel, llévenos a dar una vueltecita por San Juan. La señorita quiere conocerlo todo. Y yo quiero volver a verla para recordarla. Hace años que no vengo por aquí. Sí, seguro. Como usted diga, señora, pasen por aquí. ¿Eh? Adelante, ¿eh? Sí.
me permite. No, no le permito. Esto lo llevo yo conmigo. Aquí conocí a mi segundo marido. Y allí está enterrado. Muy cerca de Juan Ramón Jiménez, el poeta de Platero y yo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé. Que te diera por un beso. No, ese era Machado, los hermanos Machado. Los, sí. ¿Cómo los hermanos? No, Becker. Gustavo Adolfo Becker. ¿Estás segura? Hoy. Qué despiste, ¿no? Con lo que me gusta a mí la poesía. A ti también, ya me he dado cuenta. Eso demuestra que eres una mujer romántica, sensible. Bueno, no soy una experta, pero hay poesías que leí cuando era niña y todavía las recuerdo. ¿Pero qué hace? Quedamos que solo 5 cigarrillos al día y ya lleva 3. Y son las 11 de la mañana. Pues todavía me quedan 2. Sí, uno después de comer y otro después de cenar. Ni uno más. Ay, por favor. Hacía años que no venía por aquí. A mi primer marido le encantaba pasear por estos lugares. Al segundo no. El segundo era más bien hombre de casinos y hoteles de lujo. ¿Ha estado casada 2 veces? 3, hija, 3. Y todos eran encantadores y millonarios. Me dieron una vida tan movida, pero tan maravillosa. El primero me duró 8 años. El segundo, 3. Y el tercero... ¡Ay! Un suspiro. ¿Y aquella casa tan bonita qué es? Eso es la fortaleza, la residencia del gobernador. ¿La del rey? No, aquí no hay rey. ¿Señoras? Oh. Muchas gracias. Perdone, el habitus. Gracias. ¡Oh! Está deliciosa. Prueba. ¿Y esto qué es? Piña colada. Aquí es la bebida nacional. ¿Ah, sí? Prueba. Sí. Oh. La verdad que está suave y refrescante. Un poco fuerte, ¿no? ¿Qué le han puesto? Ron del Caribe. Del Caribe. Muy bueno para la artritis, ¿eh? La piña colada sin ron no sabe a nada. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué le ocurre? ¿Qué nada, le ocurre? La pierna, un tirón. ¡Ay! No, Valentina, ya está. Déjalo. Anda, siéntate. Oye, ¿tú crees que yo debería casarme? ¿Y por qué no? Claro que sí. Si el tercero le duró un suspiro, el cuarto cae en la noche de boda. ¿Y tú por qué no te has casado? Ah, no, otra vez no, doña Julia. Quita el doña. Se lo he contado un montón de veces. Mi experiencia fue tan desagradable que no quisiera volver a pasar por ese trance. Así estoy tan ricamente. ¿Y si algún día aparece un príncipe azul? O sea, un hombre. O sea, un tío de verdad. A lo mejor... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡No! Valentina, por favor, que está montando el número. Anda, déjalo. ¡Ay, mira! Mira, hazme un favor. ¿Qué? Por ahí cerca hay una farmacia. Sí, espera. Cómprame unas pastillas que se llaman Rumbiferi. ¿Rumbun qué? Rumbiferi. Rumbunferi. Son bárbaras para el artritismo, ¿sabes? Rumbunferi. Rumbunferi. Ay, el maletín. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Me lo dejo en el coche, voy a por él. No, déjalo. Mira, toma este dinero. Que cómprame unas 10 o 12 cajas, ¿eh?
Sí, es instantáneo, ¿sabes? Sí. Es buenísimo. Anda, ¿y esto qué es? ¿$100? $100. ¿Cómo está el cambio? Anda, ¿qué te importa el cambio? Anda, no pierdas tiempo. Si es que no puede ser. Demasiados cigarrillos, demasiado alcohol, demasiada juerga. Y la culpa la tengo yo por ser tan condescendiente con usted. Pero esto se ha acabado, ¿eh? A partir de ahora se va a hacer lo que yo diga. O respetamos el pacto, o dejamos de ser amigas, ¿vale? Vale. Vale. Sí. Camarero, camarero. Fuera, fuera, fuera las piñas coladas, vamos. Vamos, fuera las piñas coladas. ¿Cómo? Ha dicho Renfunferi, ¿no? Sí, Rimunferi. Anda, no pierdas el tiempo, por favor. ¿Con su permiso? Quieto ahí. Y tráigame otra bien cargada. Ah, con gusto, señora. Rimunferi, por favor. ¿Rimunferi? Sí. ¿Y eso qué es? Artritis, articulaciones, reuma, malestar general, píldoras. ¿Querrá decir Frugerin? No. Rimunferi. Es que ese medicamento no existe. Lo más indicado para el artritismo es el Frugerin. Se habrá equivocado ella. Bueno, deme una caja para ver las indicaciones. A lo mejor está contraindicado con la diabetes. Sí, sí. A ver, aquí, aquí. A ver. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Gracias. ¿Cuánto es? 10.50. ¿10.50? ¿Y eso cuánto es el cambio? Puerto Rico,
estaba ahí? ¿Pago se fue? ¿Cómo que Pago se fue? ¿A dónde? Ella no me dijo. Ella no le dijo y se fue sola, con su propio pie. ¿Sí? Ay, madre. Ay, madre. ¿Y por dónde se fue? Oiga, ¿por dónde se fue? ¿Por ahí? ¿Por allí, por allí o por allí? Desapareció de Benavente hace 2 meses. Su madre y su abuela no tienen noticias de ella desde entonces. Están aquí en el estudio con nosotros. ¡Hijo de mi alma! Madre, siéntate, siéntate. En esa foto estaba yo también. Era el día de mi cumpleaños. Y me regaló una tarta llena de velas. Madre, que estamos en antena, domínate. ¿Dónde está mi niña? ¿Qué le han hecho? ¡Hija mía! ¿Dónde estás? Ya han oído las emocionadas y dramáticas preguntas de doña Herminia, la abuela materna de Valentina. ¿Dónde está mi niña? ¿Qué le han hecho? En este programa pretendemos arrojar una luz sobre la misteriosa desaparición de Valentina. Y si es posible, que ella misma o alguien nos informe sobre su paradero actual. Una unidad móvil de nuestra cadena se ha trasladado a la histórica villa de Benavente para interrogar a alguno de sus habitantes, aquellos que mejor conocieron a nuestra protagonista de esta noche. Claro, claro que la conozco. Es una excelente persona y una gran profesional. Aquí es muy apreciada y todos queremos que vuelva. Ya no tiene sentido que esté escondida porque todo se ha solucionado. Valentina, si me estás viendo donde quiera que estés, quiero que sepas que en Benavente te recordamos todos con mucho cariño. ¿Dónde miro? ¿A la cámara? Bueno, pues al día siguiente de la boda, bueno, la boda esa que no se celebró, pues vino al banco y retiró todo el dinero de su cuenta, 347.912 pesetas. Lo retiró todo, bueno, todo, no, todo menos 912 pesetas que dejó en la cuenta para que no se cerrara. Y ella venía pues tan alegre como si no hubiera pasado nada. ¿Cuándo sale esto? ¡Qué bien llevas las cuentas cuando quieres, cotilla! Madre, por favor, que nos están viendo. Aquí eligió su vestido de novia que yo le traje de Madrid. Prácticamente todo el ajuar, hasta la lencería, que yo misma le escogí. Es una gran chica, una gran persona. Valentina es un poco de todos. La queremos. ¿Y tú? ¿La querías tú? ¿La quieres? ¿Estás enamorado de ella? Cuando estamos aquí es por algo, ¿no? Yo aquí no te pregunto. Le pregunto a él. Madre, ¿quieres callarte? Yo le rogaría que se limitaran a seguir el programa y a no intervenir a destiempo. Cuando llegue el momento, podrán responder a las preguntas concretas. Estoy seguro de que Dios se ha ocupado de Valentín. Y estará en algún lugar deseando volver a su tierra. ¿Verdad que volverás? Te vas a llevar una gran sorpresa, Valentín. Nos llamó desde Madrid. Y nos dijo que estaba de luna de miel. Conozco muy bien a mi hija y sé que no es capaz de hacer tonterías. Pero estamos muy preocupadas. Desde aquella llamada. No hemos vuelto a tener noticias. Después de estas imágenes, ya conocen ustedes un poco a Valentina. Cualquiera que la haya visto después de su desaparición puede llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Al programa Llamada de Socorro. Esperamos cualquier información, por pequeña que sea, que nos ponga en camino. Que nos abra alguna pista sobre la desaparición de esta muchacha. Según nos han informado, usted la vio por última vez en Madrid. ¿Qué ocurrió para que no regresara entonces con usted a Benavente? Dijo que habíamos terminado, que quería vivir su vida. Tuve que ir a sacarle del calabozo. A una comisaría. Le habían robado todo lo que llevaba encima. Y luego se enfermó. Una tragedia que deseo no volver a pasar. La culpa de todo la tienes tú, León. Nunca viste con buenos ojos las relaciones de Valentina con tu hijo. Es verdad. Te parecía poco para los Ventosa, ¿verdad? ¿Y qué son los Ventosa? Chocolateros. Nada más que chocolateros. Señores, señores, por favor. Esta situación no conduce a ninguna parte. Limítense exclusivamente a aportar algo, alguna luz, sobre la desaparición de Valentina. Hemos recurrido a este programa con el propósito de encontrarla.
No, no, a mí no. A cámara. Yo quiero encontrarte, Valentina. Te necesito. Quiero que arreglemos lo nuestro. Bueno, y si no se puede arreglar, por lo menos dinos dónde estás. Queremos saber de ti. Si tú quieras. Francisco, ¿ha venido por aquí la señora? No, señorita, por aquí no. Ha desaparecido. ¿Qué ha desaparecido? Estarán por ahí viendo los escaparates. ¿Y qué hacemos? Pues esperarla, seguro que no tardará en llegar. ¿Y si no llega? Llegará, no se preocupe. Ella sabe dónde estamos. Se ha escapado, seguro que se ha escapado. Lo hace con mucha frecuencia. Porque perderse nos ha perdido, ella conoce esto. ¿Y qué hago yo ahora? Porque no se habrá ido al hotel. ¿Pero qué hotel? Si no sabemos cuál. Sí, señorita. El Caribe Hilton. Pues al Caribe Hilton, vamos. Ha llegado doña Julia. Mi compañera al otro lado. Su compañera. Perdone, ha llegado doña Julia. Doña Julia Andrade. Ah, sí, doña Julia, la española. Sí, la condesa. No ha llegado, la estamos esperando, pero no ha llegado. Sí, sí ha llegado, pero se me ha perdido. Ay, madre, ¿dónde está? ¿Lo has cargado bien? Con mucha china. ¡Oh! Demasiada china. Y vuele dentro de media hora. Sí, doña. Pero con otro más cargadito. ¡20 negro! ¡Al fin mi 20! Es que no salía ni mi carne. Hola. ¿Veis? No, ya hemos oído. Oye, tú tienes los ojos color de miel. Ella es la mía de los ojos de miel. Y yo de color los tengo. Tú los tienes del color de un cervatillo. Tú los tienes como un conejillo. Mira, mira qué te hago. Ahora qué, mira. ¿Tú cómo te llamas? Ay, yo me llamo Valentina. No se preocupe.
incitado al amor. Pero Valentina, ¿qué haces comiendo esa porquería con la de sitios preciosos que hay aquí en el hotel? Te he traído estos regalitos. No, regalitos. Esto no se hace contigo. Tengo el corazón en un puño. Dejarme sola. ¿Sola? Pero si te he dejado con Francisco en el coche. Sola, tirada como una colilla. Yo no conozco esto, no sé dónde estoy. Ma, no estarás enfadada, ¿no? Sí, sí, lo estoy. Pero si solo han sido unos minutos, el tiempo de comprar estas chucherías. Mira, pero ¿cómo unos minutos? Han pasado 4 horas. He querido morirme. ¿Con qué rimbunferi, eh? Que no es rimbunferi, sino frugerín. Y está contraindicado con la diabetes. Pero eso sí, va muy bien para los dolores en general. Ay, estoy sufriendo como una tonta. Como se le ocurra escaparse otra vez, usted y yo vamos a tener más que palabras. ¡Qué dramática, qué dramática! Anda, criatura, vamos. ¡Ay, qué disgusto, Dios mío! ¡Vamos! ¡Rimbunferi! Potenza de la lírica. Ogni dramma è un falso. Un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fai scordare. Che passa? Mira lo che trae. Non tiene hambre? Digo, si solo con mirar el buffet entran unos ganas de comérselo todo. Mira aquello. Algunos se han levantado ya 3 veces. Oye, estos revueltos están. ¡Ah! Y las salchichas, ¿para qué te voy a contar? El Palas sigue siendo el Palas, a pesar de los diputados. Cuando hay pleno, aquí no oyes hablar más que de política. ¿Dónde estará metida? Vete tú a saber. ¿Tú crees que lo del programa de anoche habrá servido para algo? Eso lo ve toda España. Y tarde o temprano aparecen. Acuérdate de esas dos hermanas. Y se volvieron a encontrar 40 años después. Pues como Valentina tarde 40 años en aparecer. Sigues enamorado de ella, ¿verdad? Sí. ¿Y estar dispuesto a casarte? Sí, yo sí, pero ya no lo sé. La última vez que la vi me lo dijo bien claro. Abelino, tú a ven a 20. Y yo a vivir mi vida. Eso fue lo que me dijo. Eso se dice. Pero luego... Mira. Cuando yo me fijé en tu madre, ella andaba tonteando con Pirulo, el ganadero. Y un día me dijo, León Ventosa, no quiero volver a verte nunca más en la vida, ni a ti ni a tus chocolates. Ahí la tienes, casada con tu padre. Un bombón a tiempo, mano de santo. Cuando la traje aquí por primera vez, me dijo, Leo, ¡ah, qué hotel tan romántico! Y siempre que hemos venido a Madrid, hemos pedido la misma habitación. Tu madre... ha sido una mujer muy guapa. Bueno, todavía, ¿eh? Todavía. Tengo que volver a traerla. Con lo tuyo y todo este jaleo lo está pasando muy mal. Pero cuando dos personas se quieren, los malos ratos se olvidan pronto. Valentina nunca olvidará el daño que le hemos hecho. La conozco muy bien. Sí, es un pedazo de pan, pero terca como una mula. Terca lo son todas. Y las castellanas se llevan la palma. Fíjate, Manuela, si hubiera dicho la verdad en su momento... no habría pasado nada. Yo me harté de decirlo, pero nadie me hizo caso, y menos tú. No la querías y aquello te vino al pelo. Tú también dijiste que Manuel había sido cosa tuya y luego naranjas de la China. No, pues que digan lo que quieran. A mí lo único que me importa es que aparezca Valentina. Me siento culpable de lo que la pueda pasar. You and this young man are living together. Yes, that's exactly what I'm telling you. You found on cohabiting in flagrante in this apartment. The last time I... La pastilla. You know, you can put your finger just, you know, like I did, just to see how far it goes, you know? If it's liquid enough, thick enough, this is what you are looking for. In any bronze. Yeah. Sigues enfadada. Sí, pero no tanto. Lo mejor que me ha ocurrido últimamente ha sido conocerte, Valentina. Ah, no, sí, sin ti ya no estaría en este mundo. Ay, oh, usted tiene cuerda para rato. Ahora comprendo por qué los ha ido matando. ¿A quién he matado yo?
a sus maridos, uno detrás de otro. No quisiera estar yo en el pellejo del cuarto. Murieron de muerte natural. Pero reconozco que siempre he sido muy fogosa y muy apasionada. Y eso a los hombres les encanta. Usted ha sabido hacerlo muy bien, pero yo no. Un desastre. Porque no te lo has propuesto. Inténtalo y verás. Anda, ponte alguna de esas monerías que te he comprado, que son muy tropicales, y date una vuelta por abajo, ¿eh? Mientras yo reposo un poco. Ustedes se empeñan en ponerme a mí unos pantalones cortos y me dice que mis ojos te van a quedar buenísimos. No sé yo, pero en fin. Bueno, vamos a ver. Ah, la llamaré a las 8. Y me llevo la llave del minibar. Y no se le ocurra pedir piña y esas cosas. Porque he dado orden de que solo le sirvan agua mineral. Vete tranquila, me portaré bien. Valentina. Ha salido el 20 y lo tenía muy floreado. Bueno, salió una sola vez, pero salió. O sea que lo de... ¡Ay, ay, 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 ay! Mi pierna era mentira. Y yo por ahí perdida, buscando la farmacia, que según usted estaba ahí al lado y no estaba. Ay, Dios mío. Y todo para irse al casino. No, yo no quiero tener secretos contigo. ¿Me perdonas? Yo no soy ludópata, ¿eh? Pero bueno, no puedo vivir sin el juego. Lo entiendes, ¿verdad? No. Pero la perdono. ¿Qué remedio? ¿A dormir? Ay, no. Déjame ver un poquito la televisión. Ay, no. Ni hablar. De televisión nada. No. Eso es. Me voy. Voy a coger mi bolso. Y ni un cigarrito. Me lo llevo todo. Ay. Vale. A dormir, ¿eh? Descanse bien. Ay. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò. Intanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai. Es espectacular, hay que reconocerlo. Pero demasiado para Benavente. Si nos critican desde el día que vinimos al mundo, calcula tú ahora. A mí las críticas me importan un rabo. A mí lo que me importa es la discriminación que hay en esta casa. Gastas una fortuna en ese coche. ¿Y nosotras qué? Nosotras no contamos. Para papá solo cuenta el niño. ¿Y para mamá qué? Lo mismo. ¿Nosotras? Como si no existiéramos. Ya estoy empezando a hartarme. Sois injustas con vuestros padres. Aunque en algunas cosas tengáis razón. Vuestros padres os quieren a los tres por igual. Reconozco que lo del coche es un despilfarro. Pero el niño se merece eso y mucho más. Es tan rico y tan bueno. ¿Tú también? Anda y que te zurza. Colada, por favor. ¿Con ron o sin ron?
con un poquito de rock. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito una piña colada con un poquito de rock. Gracias. Whisky a la roca. Enseguida. Doble, por favor. Yo sé quién es usted. ¿Ah, sí? Pues qué bien. Llevo esperándola desde ayer. ¿A mí? ¡Uf! ¡Qué calor hace! Sí, a usted y a mi madre. ¿Y quién es su madre? Julia de Andrade. De los Andrade de las Altas Torres. Condesa. No puede ser. ¿Usted hijo de doña Julia? No, me lo hubiera dicho. Mamá, eso sí. Y no se lo reprocho. Hemos estado más tiempo separados que juntos. Me he pasado la vida de internado en internado. Hasta hace 2 años que estuve en la universidad intentando sacar adelante arquitectura. Carrera que naturalmente no he terminado. De ahí el odio de mamá. Doña Julia es incapaz de odiar a nadie. Y mucho menos a su hijo. Qué valor. Nah, cambie de tercio. Inventes otra historia. Que esta no cuela. Créame, es la verdad. Soy su hijo. Su hijo Armando, el único que tiene. Mi padre está enterrado aquí. Sí, al lado de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Oye, qué imaginación la suya. Mire, mi mamá y yo en Suiza, en una de sus cortas visitas. ¿Se convence? Ella es ella. ¿Pero usted? Hombre, han pasado 30 años, pero soy yo. ¿Y desde entonces nos han vuelto a ver? Ella me dijo que hasta que no fuera arquitecto no quería volver a verme. Cuando se enteró de que me habían vuelto a tumbar, me echó de casa y me repudió. Y a gritos me dijo: inútil, desgraciado, mal hijo, vete de mi vista para siempre. Y desde entonces no la he vuelto a ver. Mamá, ¿cómo me haces esto? Con lo que yo te quiero. Por favor, cálmese, no me... No, se está mirando. Ay, lo que menos me importa es que me deshereden. Lo que más me preocupa es que no quiera verme a mí. A su propio hijo. Recuerdo cuando me decía: Armandito, hijo, dale un besito a mami. Y yo la besaba con esa inocencia infantil y la abrazaba. Y ella me decía: Armandito, que me despeinas. Y yo lloraba. Qué recuerdos. Tome. Sé que se las lágrimas y no llore. Esto tiene arreglo. Yo hablaré con ella. Ya no. ¿Qué dice? Ni hablar. Usted no le diga nada. Si se entera de que estoy aquí, me mata. Pero qué barbaridad, qué disparate. ¿Cómo una madre va a matar a su propio hijo? Me mata. Usted no la conoce. Lo suficiente para saber que doña Julia es un alma de Dios. No me lo creo. ¿Un alma de Dios? Mm. Tiempo. Algún día la sorprenderá. Soy yo. Si se ha ido a cazar leones a Kenia, allá él. Mi hijo es un majadero y usted lo sabe muy bien. Mire, cállese, Ortiz, y déjeme hablar. Si yo... ¿Cómo? ¿Que le ha adelantado usted 2 millones? Usted es un sentimental y un pésimo administrador. Ese dinero se lo descontará usted de las próximas asignaciones. Usted me responde por ello y no vuelva a molestarme nunca más. Y menos estando en vacaciones. ¡Se lo prohíbo! A Kenia. Sí. Cazando leones. ¡Ah!
para nadie. Eddie. Oh, pero bueno, ¿cómo me has encontrado? Ay, claro. Eres muy galante. ¿Cómo? ¿Cenar juntos? No lo sé. Depende. No, no, claro que me gustaría. Pero como estoy sometida a este terrible marcaje. ¿Los tres? No, 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 no sería lo mismo. No lo sé. Déjame pensar, ¿eh? Ay, si pudiera desmarcarme. Venga, venga, cálmese, joven, cálmese, por favor. No llore, ande, siéntese. Cálmese, ya verá cómo todo se arregla, siéntese. Ala, cálmese. Estoy avergonzado. No, no se avergüence, esto se tiene que arreglar, ya lo verá. Cálmese, venga, que le limpio esas lagrimillas. Qué disgusto, por Dios. Dígale usted que va a cambiar, que va a sentar la cabeza. ¿Qué ha encontrado usted en empleo? Ah, no, eso no. Yo no sirvo para trabajar. Fracasaría. Fracasaría, claro. Usted lo que quiere es comer la sopa boba. O sea, no dar ni golpe. Su madre tiene razón. Lo que no entiendo es qué pretende de mí. ¿Por qué me cuenta a mí esta historia con lo tranquila que yo estaba? Bueno, he tenido mucho gusto y que usted lo pase bien. Uy, espere, espere, no me deje solo, que estoy muy solo, mujer. No le dejo solo, ¿qué quiere? Hágame un favor, ¿qué? ¿Qué favor? Usted no me ha visto. No. No me conoce. No le conozco. Yo estoy con mis leones. En Kenia. En Kenia, con sus leones, claro. De safari, ¿verdad? Bueno, pues nada. Que usted se divierta, ¿eh? ¡Uy! Conmigo, ¡cuídemela! ¿La cuide? Momo, es lo único que tengo en el mundo. Momo. ¡Ay, qué lástima! Cálmese, hijo, anda, hijo, Dios, qué llantina. Anda, cálmese, por Dios, hijo mío. Qué disgusto más tonto, por Dios, qué disgusto. Pero yo no sé, ¿por qué me tiene que pasar a mí todo como pasa a mí? Pero yo qué hago, Dios mío, ¿por qué? Ay, de verdad, yo como lloro a mí, qué lástima. Ha salido toda la noche y está vacío. ¿Por qué no sale nunca? A mí me gusta el 3. Al 3, por favor. ¿Tres jugando? ¿No podrías explicar qué hacemos nosotros aquí escondidos como si fuésemos dos delincuentes? Paciencia, cariño, paciencia. Corre, tráeme un whisky. ¿Cómo que te traigo un whisky? ¿No lo tienes en la mano? No te pienso traer uno más. El 17. Bueno, ponlo tú misma ya que tienes tantos interés. ¿Y esto cuánto es? $20. ¿Y al cambio? Ay, qué más tactiativa, anda, ¿no? Pero cúbrete, criatura. ¿Que me cubra tú? Que lo florees. ¿Que lo floree? ¿Y eso qué es? Que ponga fichas alrededor del número. Ah, ah, ya, que lo floree. Voy a florearlo. No más apuestas, por favor, no más. Sí, lo voy a no florear. Más, no oh, más. Bueno, vale. Número.
17, negro. Ay, ha salido el 17, el 17 ha salido. No sabía, tenía un presentimiento. Me daba así una cosa que como que iba a salir. Ay, qué alegría. Vamos a la mesa, te presentas y arreglamos esta situación. Porque si tú no la arreglas, la arreglo yo. Tú no arreglas nada. Hazme caso, yo conozco bien a mi madre. Hay que esperar el momento oportuno. ¿Esperar? ¿Esperar qué? ¿Esperar que se muera? Obsérvala, obsérvala bien. Ahora sí que lo voy a florear. Me va a dejar en la ruina. Me va a dejar en la ruina. No es floreado, no, si está todo floreado. No más apuestas, por favor, no más, no más. 17 negros, se repite. ¡Oh, 17 otra vez, Valentina! Ay, se ha repetido. Ay, Dios mío, lo sabía. Yo tenía... Sí, lo sentía yo. Ay, ay, ay. Ahora sí que lo hemos floreado bien. ¿Y ahora qué? Ahora sí que lo floreado bien. Que no me dejaban de florearlo. Ahora ¿Y cuánto nos pagan ahora? Ay, muchísimo. Una barbaridad. Una barbaridad. Y, pero al cambio en pesetas, ¿qué? Al cambio. Pero bueno, ¿qué más da con las pesetas? 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 8600. ¿Y cuánto es esto en España? Vamos, al cambio, quiero decir, en pesetas. Al cambio, más de 1 millón. ¡Ay! Nunca había ganado tanto dinero en mi vida en tan poco tiempo y pasándomelo tan bien. ¡Qué barbaridad! Para los muchachos. Muchas gracias. Has visto, ¿no? Tu madre regalando el dinero mientras nosotros vivimos con lo justo. Tienes que tomar una decisión, pero ya. Para mí, ni hablar es suyo. Tómalo. Pero tú lo has ganado. ¿Quién ha tenido la corazonada del 17? Tú, pues, no discutas y quédatelo. ¿Y quién me mandó florearlo y ponerle los vecinos esos y los primos y todas las cosas? No, usted, tenga. Yo, de verdad, me conformo con lo bien que lo he pasado. Ha sido maravilloso. Cuidado, que así se empieza. Y fíjese cómo se acaba mi hermana. Yo no soy tu hermana. ¿Cuánto ha perdido? $400. Aquí tiene. Y hágase la idea de que ha quedado en paz. Muchas gracias, doña. Gracias. Le ha dado 100 de más. No abuse de la suerte. Gracias, doña. Si tú no hablas con tu madre, voy yo. Quieta. Tú no te mueves de aquí. Déjame hacer a mí. Señora, ¿qué se hace tarde? Sí, sí, tantísimo. ¿Pero dónde se habrá metido esa criatura? Disculpe. No ha sido qué nada. Qué afortunada coincidencia. Sí, perdóname, pero tengo prisa. Su madre me está esperando. Ah, ¿Cómo está? Muy bien, perfectamente. No se preocupe. ¿Cómo no voy a preocuparme, mujer? ¿Quieres que la vaya a buscar? No, déjelo. Se van a cruzar por el camino y va a ser peor. ¿Y a dónde van ahora? Pues no estoy muy segura. A Curacao, Santa Lucía, Barbados. No sé, no estoy muy segura. Bueno, que tenga mucho cuidado con el marisco. No la deje tomar mucha langosta. No se preocupe, para eso estoy yo. Bueno, ha sido un placer conocerle. No le diga que me ha visto. No, usted sigue en Kenia, con sus leones. ¿Podría pedirle un pequeño favor? Deprisa, que se nos va el barco. $2,000. ¿$2,000? ¿Y eso cuánto es el cambio? 300,000 pesetas, una pequeñez. ¿3 millones? No, 3 millones no. 300,000 pesetas. ¿300,000 pesetas? Una pequeñez. ¿Qué lleva aquí? Te llevo ahí. Se las devolveré, se lo prometo. Sí, me las devolverá. Ya veremos. Qué barbaridad la hora que es. Pero, ¿dónde te habías metido, criatura? Vamos a perder el barco. ¿Qué hacías? Repartiendo dinero, como usted me ha enseñado. Francisco, al puerto. Y baje el aire acondicionado. Hace un frío de muerte. Vámonos. Me va a costar mucho trabajo olvidar todo esto. Ha sido una escala tan corta. Pero no te preocupes, volveremos. Usted puede. Pero yo, ¿tú qué? A partir de ahora vas a estar siempre a mi lado. Aunque no sé si es lo más conveniente para mí. Eres peor que un guardaespaldas.
hecho nada más que hablarme de sus maridos, pero de sus hijos no me ha dicho usted nada. ¿Es que no tiene hijos? ¿Qué dices? Que si tiene hijos. No, qué tontería. Ay, lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Qué es lo que sabías? Se ha quedado conmigo. Ya, 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 ya. Pero Valentina, por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Nada, cosas, cosas. Bueno, tengo uno. Pero como si no lo tuviera. ¿Tú le has visto? ¿Yo? No, ¿cómo lo voy a ver? ¿Dónde? Si yo no lo conozco, ¿dónde lo voy a ver yo? ¿Sabes dónde está ahora? No. En Kenia, con los africanos, cazando leones. El muy cretino. Es verdad, entonces es verdad. ¿Pero qué es lo que es verdad, Valentina? Nada, nada, cosas mías. Tonto, me ha salido tonto. Ay, qué lástima. Derroche el dinero a manos llenas. El muy imbécil. ¿Ni siquiera ha terminado arquitectura? ¿Sabes los años que tiene? No, 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 no. Va, mira, mejor no recordarlo. ¿Es guapo? Bueno, guapo, guapo, a su manera. Claro que para todas las madres los hijos son guapos, ¿no? Claro, lo comprendo. Sí, sí, claro. Y siguen llegando flores. De Eddie, seguro. O de su hijo, vaya usted a saber. Oh. A ver qué dice. No salí del barco esperando tu llamada. ¿Podemos cenar esta noche si es que puedes desbarcarte? Está haciendo posiciones para el cuarto marido. ¿Por qué no le da una oportunidad? ¿A Eddie? Es un poco prematuro, ¿no te parece? Me refiero a su hijo. Él la quiere. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque un hijo... siempre es un hijo. Ese hijo lo único que quiere es mi dinero y verme muerta. Pero se va a quedar con las ganas. Porque estando tú a mi lado, eso no va a ocurrir. ¿Verdad que no va a ocurrir? Desde luego que no. Mientras yo pueda, desde luego que no. Pero tiene usted que hacer lo que yo le diga. ¡Eres un ángel! ¿Me dejas fumarme el penúltimo pitillo del día? Antes de la cena, ni hablar, ay, ni hablar. Pero si se porta usted bien, luego nos podemos dar una vueltecita por el casino, ¿eh? ¿Qué le parece? ¡Ay, te quiero! Y yo a usted, aunque siento que me va a complicar la vida. Oh, estás preciosa. A ver, déjame que te vea. ¿Usted cree? Sí. Esta noche vas a ligar con el capitán. ¿Con el capitán? Sí. Oh, ¿el noruego de los ojos azules? ¡Oh, sí! ¡Oh, qué nervios!